Crevis Drusy, Mahavan Ya, Ag de Caballeros, estamos en Selva Negra. Y hoy, vagueros, estamos desde Selva Negra, como ya les mencionaba, porque venimos a hacer algo muy especial. De hecho, a hacer algo que nos va a transportar al pasado. Quédense hasta el final para que lo vean. Y estamos aquí desde la capilla en Selva Negra, el lugar ideal para hacer la sesión de fotos en la que hoy estaremos. Es una sesión de fotos donde nos vestiremos con nuestros trajes de graduación, el cual usamos ya hace, en mi caso, 11 años. De hecho, me gustaría preguntarles, ¿cuándo fue su graduación? When was your graduation? Please let me know in the comments your opinion. Vamos a proceder a ponernos la toga, a ver cómo nos queda esto. Imagínense, la última vez que yo me puse una toga fue hace 11 años. Así que, bueno, yo no entendí cómo se pone esto, ¿verdad? También la mía era un desastre para ese entonces. A ver, vamos a ver cómo me queda, ¿verdad? Pase de paso. Vamos a probar. Vamos a ver. Perfecto, ya ves. Dios mío, esto está chistoso. El gorro, chicorro, ¿cómo lo llaman ustedes? Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, ¿a qué lado irá? ¿A este? Yo creo que va a este. A ver si me queda. Sí, perfecto. Como un cabezón, ¿no? Está centrado, entonces, perfecto. Y listo para la sesión de fotos. Vamos a ver. Estamos a punto de hacer la sesión de fotos para recordar esos momentos, en mi caso de hace 11 años. En su caso, déjenme saber hace cuánto se graduó. Pero me gustaría preguntarles, ¿cuál es el mejor recuerdo que usted tiene de su graduación, de su promoción? ¿Y cuál es el peor? ¿Cuál es la mejor memoria que you have of your graduation? ¿Y cuál es la worst memory that you have? Please let me know in the comments. I would like to read it. Y algo que sin duda todos nos preocupaba cuando nos tomamos nuestra foto de graduación era la cara con la que íbamos a hacer, con la que íbamos a salir en la foto, o la sonrisa. Algunos hasta se nos congelaba la sonrisa y nos poníamos tan nerviosos que no podíamos ni hacerla. Vamos a ver qué tal me va en esta sesión de fotos. Y si usted se está preguntando quién es el fotógrafo encargado de hacernos esta producción, déjeme decirle que es nada más ni nada menos que Jesser. Es un fotógrafo que tiene sus estudios en Estelí, en Alfaros Production. Aquí en el enlace, en la descripción de este video, voy a dejarles el número para que usted pueda contactarse con él. Y quiero decirle, amigos vaqueros, que no importa si usted pudo o no culminar sus estudios, no importa si usted tuvo que dejar su carrera, su secundaria por alguna situación, lo más importante es seguir adelante, no rendirse. Hoy día hay muchas maneras de aprender, muchas maneras de seguir adelante, muchas maneras de cumplir tus metas, y lo único que tienes que hacer es tomarlas e ir por ellas. Don't give up, so you have the chance to continue getting your goals. Your dreams are valuable and you have the power to go for them.